Estas son unas baterías de Tatu de 12.000 miliamperios y voy a hacer el unboxing. Una cosa que no tienes que hacer nunca es abrir con un cúter una caja que tenga baterías lipo, porque si las perforamos pueden explotar. Pero bueno, la vida es muy corta. Sorprende mucho cómo dos baterías de mierda tengan una caja tan grande. Bueno, deciros que me ha costado 420 euros estas dos baterías en la web de gensace.de. Tienen como si gastas más de cierto dinero, te dan 30 euros de descuento. Y también, si gastas más de 100 euros, te las envían gratis a cualquier lugar del mundo. Así que merece la pena, creo que, comprarlas en la web del fabricante más que en cualquier otro lugar de por ahí. Ahí vamos. Vienen, por supuesto, no se pueden transportar en avión, entonces esto sería solo para Europa. Cualquier otro país tenéis que verlo con vuestro distribuidor local. Pues aquí tenemos mucho plástico, desgraciadamente. Pero dentro de toda esta mar de plástico hay dos paquetes. Pues estaría bien que no tuviera tanto plástico. Esa espuma de mierda va directamente al mar. Bueno, perdón. Dos baterías. Pero solo una. ¿Por qué he elegido esta batería para Dronecoria? Porque es una batería inteligente, tiene el Smart Battery Manager incorporado. ¿Qué quiere decir esto? Que son como las baterías del Mavic o las baterías de los drones de DJI, donde se va a descargar ella sola cuando ya tiene un número de días o cuando ha alcanzado cierta temperatura. Tiene una función además de autobalanceo, entonces estas baterías, que son caras, conviene pues que tengan la máxima vida útil posible. Ya no estamos hablando de baterías de a lo mejor que te cuestan 30 euros. Si son unas baterías que te cuestan 200 euros, pues merece la pena gastarse ese dinero. Hace gracia esto de menos es más, el eslogan, cuando es más dinero el que te gasta, no lo de menos es más. Esas son, eso, como decía, Tatu Plus, 12.000 mAh, 22.2 voltios, 15C. Viene con el conector AS150 y XT150. Cable de balanceador de carga. Aquí tenemos la batería, otra vez con más plástico todavía, por si fuera poco. Y el clásico plástico agarrabaterías. Al principio me planteé si merecía la pena o no este tipo de baterías, porque tienen un peso aproximado de unos 100 o 200 gramos más que el modelo sin ser smart, sin ser inteligente. Pero cuando estás trabajando con muchas baterías, baterías caras, es como que te ahorran mucho tiempo y al final dices, pues bueno, a lo mejor ese esfuerzo de más peso, yo soy muy metodológico con el peso, quiero que pese lo mínimo posible un dron, ¿no? Cada gramo en el aire cuenta y bueno, pues me lo planteé, pero es verdad que fijaros que viene con un plástico protector, van a estar mucho más protegidas y tiene todo este sistema de alimentación, de inteligente aquí alrededor. Otra vez usando el cúter para cortar la batería. Bueno, pues esos son los conectores. Y aquí tiene el sistema que te dice que está a media carga. Vale. Básicamente eso, las mejoras que trae en cuanto a
que a veces te la dejas en el coche un día por lo que sea, llega la temperatura y pierdes capacidad de carga de la batería, ¿no? Por la temperatura. Esto te está todo el tiempo ayudando a que esta batería dure el mayor número de años posibles. Así que yo creo que merece la pena. Es un poco estar tranquilo de que si alguna celda falla, te va a avisar, la propia alarma de este cacharro te va a avisar. Y entonces, si estás volando un cacharro de 10.000 euros, está bien que te avise antes de volar si hay algún problema. A mí me gustaría que me lo avisaran. Entonces, es una inversión, ¿no? Aquí tiene el balanceador de carga, aquí atrás. Entonces se mete aquí y esto ya lo puedes meter en el cargador. Quiero hacer este vídeo un poco para que la gente conociera este tipo de baterías, que son poco conocidas, pero que bueno, que sí. Cuando hablamos de baterías caras, perdón, baterías con bastantes miliamperios, pues merece la pena, ¿verdad? Bueno, te viene con un manual de instrucciones, que todo el mundo lee, por supuesto, que te da el significado de los LEDs, cuando están encendidos, cuando no, y la capacidad de la batería, cómo controlar la alarma. Tiene una alarma de sobrevoltaje, de bajo voltaje, de baja temperatura y de alta temperatura, de baja capacidad y otra que se llama imbalance seriously, cuando están muy altamente desbalanceadas. Bueno, espero que os guste este vídeo y que no os hayáis aburrido mucho. Nos vemos, cuidaros, gracias por estar aquí. Chao. Por cierto, no sé si lo he dicho, que la única finalidad de este vídeo es que os suscribáis al canal de Aeracop, así que espero que os suscribáis y que estéis atentos a las novedades de Dronicoria, como el crowdfunding que estamos lanzando en estos momentos por aquí, en algún lugar alrededor de este vídeo. Habrá un enlace para que apoyéis el proyecto de Dronicoria, un dron para reforestar el mundo con estas baterías.